Hola a todos. Nuevamente estamos en un video más de Batocera. En este video les voy a explicar cómo hacer cierto tipo de configuraciones, ya sea de tema o para cambiar el almacenamiento que vamos a utilizar. Como ya les había comentado en un video anterior, se puede utilizar de forma que solamente tengamos el arranque en la memoria microSD o en la memoria USB que utilicemos, y de ahí cambiar a un almacenamiento de nuestra computadora, en este caso una partición del disco duro o alguna otra cosa. En este caso, si nosotros tenemos dos discos duros, podemos utilizar uno para almacenar los juegos. Simplemente vamos a necesitar el arranque en la memoria USB que utilicemos para poder acceder ahí a los juegos que tenemos en el disco duro. Cabe mencionar que esto tiene un poco de detalles, por así decirlo, porque ahí depende mucho de la velocidad de nuestra memoria que utilicemos para el boteo, porque a fin de cuentas el sistema va a estar en la memoria. El disco duro solamente va a almacenar lo que vienen siendo los ROMs y las configuraciones del mismo. Bien, vamos a pasar a mostrarles. Primero que nada, les voy a enseñar cómo descargar algunos temas. Los temas los puedes también encontrar directamente en lo que viene siendo la aplicación de Batocera, en este caso el sistema. O también hay algunos temas de gente que hace en internet que tal vez puedes buscar y te lleguen a gustar un poco más. Bien, para descargar el tema, primero que nada vamos a tener que estar conectados a internet. Ya les había explicado en un video anterior cómo se conectaba a internet. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a donde dice vamos a dar aquí en sistema, aquí donde dice configuración del sistema. Y aquí vamos a tener una opción que dice actualización y descargas. Vamos a darle aquí y veremos cuatro apartados: tema, proyecto Vercel, actualizaciones automáticas y iniciar actualización. La que nos interesa es la primera, que se llama temas. Vamos a darle aquí y aquí nos va a mostrar algunos de los temas. En este caso aquí tenemos algunos temas que ya vienen para descargar directamente. A mí en lo particular, el tema que más me gusta es el segundo, que es Alec Full. Este tema es el que más me gusta a mí, ya que es un tema que tiene una apariencia muy bonita, similar a la de un navegador de PlayStation 4. Pero también aquí tenemos otros temas. Y ahorita voy a bajar que es el que les digo que a mí me gusta. Vamos a darle A y aquí nos pondrá la descarga. Y como pueden ver, nos dice descargando uno de uno y nos marca la descarga. Una vez de que haya terminado, nos va a mandar un mensaje aquí en pantalla que nos dice que ha terminado de instalar el tema. Aquí como pueden ver, tema instalado satisfactoriamente. Una vez instalado dicho tema, vamos a ir atrás, vamos a ir a donde dice configuración de interfaz. Y aquí en donde dice temas vamos a cambiarlo. Aquí como pueden ver, yo ya lo tengo. Vamos a darle. Y al momento de dar nosotros atrás, va a cambiar el tema. Aquí como pueden ver, ya nos ha cambiado el tema y ya nos ha mostrado lo que viene siendo el tema nuevo. Aquí tenemos un pequeño detalle, que por ejemplo aquí nos marca lo de última vez cargado. Nos lo marca sin una vista. En este caso el tema no tiene configurada esa opción. ¿Qué vamos a hacer cuando esto pase? Simplemente vamos a presionar Start. Vamos a entrar a este menú y vamos a ir a donde dice configuración de interfaz. Vamos a entrar y aquí vamos a ir a donde dice emuladores mostrados. Como pueden ver, dice 7 seleccionados. Vamos a entrar ahí y vamos a buscar la opción que no nos favorece. En este caso nos dice que es la de última vez cargado. Vamos a buscarla, está aquí. Aquí la tenemos, vamos a desmarcarla para que ya no aparezca. Vamos a dar atrás y nos va a recargar y ya no nos va a aparecer esa opción. Como pueden ver, ya no nos aparece. Y así podemos hacer que se vea mejor el sistema, no tenga ese tipo de fallos. Voy a mostrarles otro tema. Igual vamos a ir a configuración de la interfaz. Vamos a ir a donde dice... Es en lo que dice configuración del sistema, actualización y descargas y temas. Vamos a descargar otro más. Vamos a descargar este que dice fundamental. Vamos a darle, vamos a esperar a que termine la descarga. Como les dije, aquí muestra también.
Vamos a esperar un momento. Aquí es cuestión de que vean ustedes los temas que tienen y ya decidan ustedes si les gustan o no. Vamos a regresar, ya acabo de descargar. Configuración de interfaz, cambiar tema y fundamental. Vamos a darle, vamos a dar atrás y como pueden ver ya nos ha cargado un tema nuevo. Aquí también tenemos esto. Podemos entrar directamente y ya nos mostrará. Bien, yo lo voy a dejar como les había dicho, que a mí me gusta mucho este tema. Voy a dejarlo así. Ahora bien, vamos a cambiar lo que viene siendo el almacenamiento. Cabe mencionar aquí que cuando hacen ustedes el primer cambio, les va a regresar la configuración a su estado original. En este caso van a tener que volver a configurar la conexión de internet, van a tener que volver a configurar su tema, los parámetros de idioma, etcétera, etcétera. Toda la configuración se va a resetear a la configuración inicial de Batocera. Por eso es importante que pues lo hagan como, bueno, ahora sí que como ustedes digan. Si ustedes instalaron nada más en este caso instalaron Batocera en su memoria y van a hacer uso de esto, de un disco, de su disco duro interno de su máquina, es preferible hagan el cambio antes de modificar algo. Como pueden ver aquí, yo les voy a dar de muestra esto. Vamos a ver en donde dice todo. Bueno, aquí vemos que tenemos, por ejemplo, tenemos un juego de Dreamcast, tenemos lo que viene siendo un juego de Naomi, un juego de Atomic Wave, dos juegos de Nintendo 3DS, y es lo único que tengamos. Ahorita, como voy a pasar a cambiar almacenamiento, en mi otro almacenamiento que les voy a mostrar ya tengo muchos juegos instalados. Y pues van a ver que va a cambiar. La interfaz va a ser la misma. En este caso yo ahorita la voy a cambiar para que ustedes vean, porque vamos a dejarla con la original. Vamos a dejarla así para que ustedes vean que cuando nosotros cambiamos de almacenamiento nos mete la configuración del almacenamiento que estamos utilizando. Por eso les digo que es importante hacer todo desde el almacenamiento que vamos a usar. Vamos a presionar Start, vamos a ir a donde dice configuración del sistema. Y aquí vamos a ir a donde dice almacenamiento. Como pueden ver está en internal, en este caso es un almacenamiento interno. Vamos a darle y nos va a mostrar diferentes almacenamientos. An external, y en este caso nos muestra an external, es para utilizar alguna otra memoria. Y pues por ejemplo acá son las particiones de mi disco duro. En este caso yo tengo dos discos duros en mi laptop y aquí los pueden ver. Vamos a seleccionar el que voy a usar. En este caso es el más grande, HDD 465.8 GB. Lo seleccionamos y nos va a mostrar al momento de hacer atrás un mensaje que nos dice que hay que reiniciar. Aquí como pueden ver, vamos a ir a donde dice salir, vamos a dar reiniciar el sistema. Vamos a volver a botear nuevamente nuestra memoria. Cabe mencionar que esto altera todo lo que tengamos en la memoria que hayamos utilizado. En este caso, si ya le cargamos ROMs a la memoria que tengamos, nos va a reemplazar esos ROMs por los que tengamos en el almacenamiento nuevo. Y como pueden ver, ya le di volver a botear. Pero esta vez con la diferencia de que va a entrar en lo que viene siendo la partición del disco duro que utilicé. Si ustedes están haciendo la configuración por primera vez, les va a mostrar lo que viene siendo una carpeta nueva en el disco duro que hayan seleccionado. En este caso la carpeta Batocera, que es donde va a ir integrado todo lo que vayamos a hacer. Como pueden ver aquí ya nos cambió otra vez la interfaz. Y aquí si revisamos los juegos ya vamos a tener más apartados. Por ejemplo, Naomi, Atomic Wave, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii. Esto es porque yo ya tengo juegos en este disco duro. Y ya vamos a poder utilizar estos juegos. Recuerdan que pues, solamente teníamos un juego de Dreamcast. En mi caso pues yo ya tengo más en esta interfaz. Ya tengo más porque están almacenados en mi disco duro. Y por ejemplo ya tengo Neo Geo, Neo Geo Pocket, PlayStation, ya tenemos aquí
corriendo nuestro vato será con almacenamiento externo. Pues bien, hasta aquí este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.